I'm sure you had a peaceful day. Estoy segura de que tuvieron un día pacífico. I think that when we get, yo pienso que cuando nosotros tenemos tarea para hacer, yo comienzo temprano en la mañana y ver cómo cuando hay amor, hay paz. Y he encontrado que el poder de la paz es muy importante en la vida. Porque cuando hay amor para el ser, y uno recuerda lo que Baba dijo, de que Baba es esto, paz es nuestra Swadharma, la religión del ser. Nosotros no sabíamos qué era paz antes de llegar al conocimiento. Cuando vinimos a Baba, entendimos el conocimiento que es el amor por Dios y experimentamos paz. Yo recuerdo que ser paz era que era no normal. Siempre había conflictos internos, había muchos pensamientos, mucha charla. Pero aún, apenas llegamos a Baba, pudimos entender quién soy yo. Yo soy un alma, soy pacífica. Y empezamos a experimentar la paz. De esa manera, el amor tiene conexión con la paz. Y también hay otro aspecto de la paz, que también es estar quieta, quieta la mente. Y verbalmente también quieto, callada. Tenemos un dicho, cuando es el tiempo que podemos responder. Pero también si permanecemos callados una vez, nuestra felicidad es mil veces más. Es un dicho en hindi. Antes no sabíamos que era tolerar, es como mantener ahí atrapado, sostenido. Pero ahora entendemos. Cuando mi mente está callada, pacífica, then whatever I say, cualquier cosa que yo digo es de mi autorrespeto. Generalmente dicen paz en la mente. When mind is peaceful, cuando la mente está pacífica, then I find that puedo encontrar the vibrations of peace. Que las vibraciones de esa persona que está en paz y nuestras vibraciones de paz crean hermosas atmósferas de paz. Crean vibraciones de paz. Crean atmósfera de paz. Porque lo que Baba está estableciendo es el mundo de la paz. So at present, así que en el presente, en donde estemos, nuestros alrededores tienen que ser muy pacíficos. No quiere decir que no hablemos con nosotros o que si hay niños y estén jugando y que hagan ruido, pero que no haya conflicto. Cuando no hay conflicto, la energía es muy, muy buena. Los niños que crecen en los hogares donde las relaciones son pacíficas, su naturaleza es diferente. Y se puede decir que cuando hay mucha pelea, mucho conflicto, peleas, hay mucha confusión. Entonces, la paz en la mente. La mente también es como el tercer ojo.
Cuando hay paz, podemos ver muy claramente, todo está claro. When you are not peaceful, you are disturbed. Cuando no somos pacíficos y estamos disturbados, estamos muy confundidos. Y en la confusión no sabemos qué decir, qué decidir, qué pensar. But then I say, let me be peaceful. Pero yo digo, déjame estar en paz, ser en paz. Y me convierto pacífico. Y sé que es el próximo paso y voy a hacer lo correcto. No hay reacción. A veces muchas de las reacciones son, las acciones son reacciones. Pero si queremos crear un elevado karma, then you have to be peaceful. Tenemos que ser pacíficos. Porque mientras que hacemos, estamos sembrando semillas de paz. Y esta semilla va a traer muchas frutas de paz. Yo recuerdo que Dadi Prakash Mane nos hacía recordar que somos instrumentos para establecer la paz en el mundo. Pero si no somos pacíficos, ¿cómo podemos crear un mundo pacífico? No solo pacífico en la mente, pero pacífico en nuestras interacciones, en nuestras palabras. A mí me encanta la paz. Yo creo que a todos ustedes también. Porque yo pienso que todo florece en la paz. Es muy, muy importante. Even before deciding, aún antes de que yo decida algo, hacer algo. We generally say Om Shanti. Generalmente decimos Om Shanti. ¿Qué es Om Shanti? All right. Yo soy un alma pacífica, ¿no es así? Say Om Shanti and no es que yo digo Om Shanti y estoy peleando. A veces pasa. Om Shanti es como vamos a comenzar ahora la pelea. No. Om Shanti. Primero decimos Om Shanti y entonces peleamos. No, yo soy un alma pacífica. Entonces, para crear la paz y establecer la paz, y yo sé que es algo que tenemos que acumular, tenemos que adquirir. Porque los sanskaras del pasado, la personalidad de las diferentes personas, puede disturbar la mente. Pero cuando dice los puntos de Baba dice, permanece sentado, pero no fuera de tu silla. Estés sentado en la silla del autorrespeto. Y así no vamos a estar upset, o sea que estamos fuera de lugar. Y eso quiere decir que estamos tirando el trono de la conciencia del alma. Es como realmente hoy dijo Baba. Toma tu reino, toma tu trono. Y ese es el trono de yo soy un alma pacífica. So if I leave the throne, y si yo dejo el trono, entonces ¿qué me convierto? Un subserviente. So everyone of us, entonces cada uno de nosotros, no importa qué tarea hagamos, hagámoslo pacíficamente. If you want to be peaceful, y si queremos ser pacíficos, you need to have lot of tenemos que tener mucha, mucha paciencia. Generalmente, cuando hay la pérdida de paciencia, hay irritación. Hurry, let's es do, como, hurry. vamos, a prisa, prisa. But what I have done, everything. Pero lo que yo he hecho, todo,
time, when you cook. Había una vez, cuando cocinamos necesitamos mucha paciencia. Y ahora todo es muy rápido. Ponemos en la olla de presión y es más rápido. Yo recuerdo cuando mi madre y mis tías, ellos dejaban todo el fuego lento por mucho tiempo. I still remember the taste. Yo recuerdo el sabor de esa comida. Even when they make beans, aun cuando ellos hacían frijoles, lo dejaban. Era de carbón, cocina de carbón. Y la principal almuerzo lo hacían en fuego lento. Y allá en la tarde era muy bien cocido. Ellos estaban bien conocidas, pero ahora es comida rápida. Lo que yo he notado, que cualquier cosa que tú hagas con paciencia, no vas a hacer errores. Si yo estoy deprisa, así, solamente por hacer las cosas, pero amorosamente, alegremente hacemos las cosas, todo tiene una experiencia diferente, una experiencia hermosa. Y los sentimientos son muy buenos. So internally, internamente, it takes little time, toma más tiempo, pero tenemos que confiar en la paciencia. They say it never goes waste. Ellos dicen, nunca se va a desperdiciar, siempre va a ser de ayuda. They say that, ellos dicen que la recompensa de la paciencia es muy dulce. Ella habló en hindi. Es un dicho. También dicen, si plantamos algo, no puedes apresurar para que dé el fruto o lo que va a pasar. De lo que he plantado. Que hay una pequeña diferencia entre paciencia y paz, pero son dos diferentes cualidades, pero están muy conectadas. Cuando tenemos paciencia, vamos a estar en paz, y cuando estamos pacíficos, entonces también tenemos paciencia. Como yo digo, no apresurar de tener el fruto del árbol, déjalo que madure. Internamente, paciencia es una profunda cualidad. Y cuando tenemos paciencia, tú piensas con paciencia. Aún así, cuando planeas algo, cualquier cosa que tú hagas entre la mente y el intelecto, trata de usar mañana la cualidad de la paciencia, porque el apresuramiento, y cuando tengamos tiempo, pensar con paciencia va a ser diferente. Así que cuando Baba nos da poder del amor y podemos experimentarlo y usar las cualidades de la paz y paciencia, ¿por qué no? Especialmente esos días. Everything fast, right? Es rápido, rápido. Todo es rápido. Nothing like patience. No hay nada como la paciencia. Somewhere in patience. Si tú estás en paciencia, no saben qué acción hacer. Porque todo debe ser rápido. Pero si tú piensas con paciencia y con claridad, cualquier plan que tú hagas va a ser muy bueno. Nuestro intelecto
empieza, no, tiene que estar hecho. So, not to make, así que no hacer nada error y no gastar nuestra energía, no solamente ni siquiera la plata, el dinero. Algunas veces cuando somos muy rápidos en decidir, podemos también desperdiciar el dinero. Y pensamos pacíficamente, oh, realmente no necesitaba. Yo creo que eso no fue necesario. So any kind of energy, cualquier energía que usamos, así sea en palabras, en pensamientos, o acción, o en el tiempo. La paz es muy importante y la paciencia también es muy importante. Y esto va a pasar, yo sé que va a pasar. Esa es nuestra paciencia. Y muy rápidamente, esto debe pasar. Y lo haces una lista muy larga. Para mí, esperemos más bien. Esperemos y vemos, y lo mejor va a pasar. El drama es preciso. Baba nos va a guiar. Y solamente podemos experimentar esto cuando hay paciencia. Eso no significa que la tarea no se vaya a hacer. Lo vas a hacer, pero no va a estar lleno de errores. Y también la creatividad de la mente puede ser usada propiamente cuando hay paciencia, porque si no va, así no va a haber creatividad, sino los pensamientos van a venir y solo hacerlo. Pero para poder divertirnos en nuestra creatividad y claridad, y también las vibraciones cuando tenemos paciencia y paz, especialmente con paciencia. Vas a empezar a decir que los frutos están maduros y es el tiempo apropiado para tomar ese fruto. Yo sé que a veces nosotros tenemos buenas cualidades de frutas, parecen muy buenas y sí, qué buenas, pero no están maduras. Entonces, ¿qué pasa? Van a estar amargas, no son dulces. No, tenemos que dejarlas 2 o 3 meses, tres días. Entonces así tenemos que tener la paciencia. It's like Sudama, ¿no? Y también como Sudama, ¿no? La historia de Sudama. Tan pronto Krishna le dio el arroz y él se fue. Él no le ofreció nada. Krishna no le ofreció nada a Sudama si necesitaba paz, porque él fue por la ayuda, ¿no? Entonces, cuando él estaba regresando, él estaba hablando en su mente, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Mi amigo nunca me ayudó, él no me hizo nada. Él empezó a decir muchas cosas. Y cuando él alcanzó el hogar, él no pudo reconocer el hogar, porque esta pequeña cabaña se convirtió en un palacio. Y su esposa tenía tantos ornamentos y buena ropa. Todo era diferente. Porque Sri Krishna sabía que él había arreglado para eso, para él. Porque él tuvo paciencia. But he would have sang his praise. Él no estuviera gastando todo ese tiempo en el camino, sino que estuviera alabando a él en todo el camino. Entonces nunca debemos ser impacientes. Siempre tenemos que decir, esperemos y observemos el drama. Yeah. I know many of you are thinking about patience. Yo sé que muchos de ustedes están pensando acerca de la paciencia. Para todos, cuando le damos conocimiento a alguien, estamos sembrando la semilla y queremos que sean BKs y que empiecen a hacer servicio
y ellos sienten presión, especialmente en la familia, ¿no es así? Si tu hijo ha tomado el conocimiento, queremos verlo y que él esté ya envuelto, pero no. Ellos toman tiempo y eso está bien. Tu paciencia va a ayudar muchas almas. Cuando estamos impacientes, puedo cambiarlo en tensión, en presión. Puede cambiar en que tú estás forzando algo. Y te sembré la semilla, ten paciencia. Y en el tiempo correcto vas a ver un hermoso fruta madura. Puede ser en cualquier cosa. Estoy dando ejemplo de la fruta o la flor. Pero en cada acción que yo haga, si es una buena acción, una acción sin egoísmo, acción de caridad, acciones elevadas, tiene su propia recompensa, su propio fruto, pero aparece en el momento correcto. Entonces mañana pongan atención y comiencen en su mente, en sus palabras, en los planes, en todo. Usa la cualidad de paciencia. Om Shanti. Hoy, Julio 3. ¿Qué es lo que el guía te está mostrando? Él nos está mostrando la puerta hacia el cielo, ¿no es así? Él nos ha dado el nombre de la salida. Eso significa el camino que nos va a dirigir hacia la puerta. ¿Y cuál es la puerta que se abre hacia el cielo? Ahora estamos en el infierno, ¿no es así? Ahora estamos en la puerta de que se va a abrir del cielo. ¿Y quién la va a abrir? ¿Cómo puede la gente llegar allí a las puertas del cielo? Ahora son las puertas del infierno y ahí están las puertas del cielo. Ustedes han creado muchos cuadros. Baba mira a ellos y piensa, de estos cuadros es no de uso, que uno de estos no es de uso. Ok, ahora Baba le pregunta a sus hijos, ¿cuál de los cuadros de estos cuadros es bueno para mostrar la salida al cielo? Díganme, estos cuadros están aquí. ¿Cuál de estos cuadros que ustedes pueden explicar es la salida para el cielo? ¿Cuál de los cuadros? Muéstreme, díganme el nombre. Y le estaba preguntando esta pregunta. Y ahora Baba les pregunta a alguien. Y alguien respondió, Trimurti. Baba dice, ¿Trimurti? Ok. Y alguien dice, Gola, el ciclo. Y Baba dice, ¿Gola? Pero ahora son dos cuadros. Díganme de uno. Trimurti y Gola son dos. Escúchenme. Cualquier de las dos puede ser correcta, pero díganme cuál va a mostrar la puerta. Baba entonces señaló a uno de sus hijos. Ok, hijo. Ahora dígame, ¿cuál de estos cuadros me dice usted que va a ser la puerta? ¿Cuál de estos me va a mostrar la puerta hacia el cielo? Solo hay una, dígame. Baba entonces le dijo a otro hijo, usted dígame, ¿es cualquiera que me puede decirme? ¿Es alguien que pueda levantar la mano y decirme? Y alguien dice, Yad es el árbol. Baba dice, ok, este dice que Yad. Y algunos dicen, Sedi, la escalera. Y Baba dice, Sedi, ok, el próximo. Y algunos otros dicen, Shaka, el ciclo del tiempo. Y Baba dice, oh, Shaka. El otro dice, Trimurti. Y el otro dice, Shaka. Y este dice, Sedi. Y el otro menciona otro diferente. Ok, más, me dicen más. Y algunos dicen, Shi Baba. Y Baba dice, Shi Baba. Ok, entonces
es ninguno de estos. ¿Alguien quiere decir algo más? Y alguien dice, Ram Raya, el reino de Rama. Y Baba dice, ok, Ram Raya. Este dice que es el cuadro que muestra la puerta. Ok, está siempre en silencio. Alguien dice, Baba, Trimurti. Baba dice, este dice Trimurti y el otro dice Trimurti. ¿Alguien dice Trimurti? Levanten sus brazos, sus manos. Muchos dicen Trimurti. Y Baba entonces dijo al otro, le dijo al otro, dijo, ok, tú dices que es Trimurti. ¿Y quién dice que es Shakar? Digan los que dicen que este es el correcto y cómo. Y un hijo entonces le empezó a explicar. Ustedes hijos, tenemos que mirar cuál es la salida. Ahora ustedes aquí en este cuadro de Shakar, el ciclo, Baba apuntó hacia el cuadro y dice, este es el lado en que está la puerta del infierno y aquí es este lado está la puerta del cielo. Así que propiamente se muestra a Lakshmi Narayan en el cielo y en el otro lado se muestra la comunidad diabólica. Baba dice otros puntos y dice, aquí te muestra también de que las almas vienen y se van al mundo de las almas. Y después van al cielo y de aquí del cielo van a Shantidan, el mundo. Y luego otros dicen que de aquí se va al mundo del silencio, Shantidan. Esta es la puerta, es correcto. Está muy claro en esto. Ustedes tienen que explicar esto claramente a todos. Así que mucha gente aquí en el infierno, y aquí es como la gente de aquí se va hacia allá, hacia el cielo, hacia el paraíso. Así que ustedes tienen que ver la salida y mostrar en el cuadro el ciclo del tiempo. Ustedes una vez preguntan otra vez, ¿dónde está la puerta hacia este en el ciclo? Y otros dicen, en todo el ciclo es la puerta. No, no podemos decir que todo el ciclo es la puerta, no. Aquí es la puerta y estas almas salen de aquí. Esta es la salida del cielo. Ahora esta es la salida del infierno. Este es el tiempo, esta es el tiempo, las manecillas en el cuadro, así se muestra. Y esto se está apuntando muy bien. En este tiempo, las manecillas están mostrando que es el infierno y que este es el cielo. Entonces, para explicar de una manera bien este cuadro, cuál es la salida del paraíso y muestra muy bien, claramente, así, aquí también. Estas cosas necesitan ser pensadas muy bien. Ustedes, hijos, tienen que pensarlo. ¿Qué es el Trimurti y qué es la salida? Así que la salida se muestra muy claramente en el ciclo y se muestra de una manera muy bonita aquí. Abhyakti Parivar. Una familia de ángeles unidas por el amor. Buenas noches. Good evening, Didi. Familia, buenas noches, Didi. Fue una sacar muy bonita. ¿Y cuántos de ustedes tuvieron la pregunta correcta de qué era el ciclo? Yo estaba pensando que era la escalera, pero la manera de que él explicó el ciclo fue muy buena. Bueno, dulces, dulces, dulce Baba. Vamos a hacer la tarea para mañana. El amor como poder de la paciencia. La completa confianza que yo experimento cuando estoy absorbido en el amor de Baba llena mi corazón con paciencia. La completa confianza que yo experimento cuando estoy absorbido en el amor de Baba llena mi corazón con paciencia. Ahora vamos a meditar. This is a meditation on peace. Esta es una meditación para la paz. Silence.
is the best. El silencio es lo mejor en la cual puedo experimentar nuestra original cualidad de paz. Experimentar el verdadero estado de paz, necesitamos convertirnos introvertidos e ir al silencio. Tenemos que ir tan profundo en esto que podemos experimentar a ese desde el comienzo del tiempo, como fui, y mi only pensamiento es acerca de mi ser inmortal. Por los próximos momentos vamos a tomar Dristi de Baba y vamos a apagar nuestros deseos y pensar mucho. Y voy a poner una pausa a las dudas y conflictos o cualquier clase de insatisfacción. Voy a ponerlo a un lado ahora, dejando que el Dristi de Baba se penetre en mi ser mientras yo respiro y me convierto como Baba. Voy a fundirme en este silencio y suavemente y gentilmente me voy a conectar con nuestra cualidad original de la paz, la cual es profunda dentro de mí. Soy un espíritu, soy luz, soy en paz, en paz. La única experiencia que tengo es que soy. Yo estoy en el corazón de Baba, quieto. Yo estoy tan pacífico como Baba. I am peace. Yo soy paz. I am peace. Yo soy paz. I'm here with Baba. Estoy aquí con Baba. Silent home. En mi dulce y silencioso hogar. Soy una luz luminosa. I am peace. Yo soy paz. I stay in this stage. Y estoy en ese estado por unos momentos. This deep peace, esta profunda paz, is activating, está activando el amor a sí mismo. And I remember, y puedo recordar mi Swadharma, my original religion is mi religión original es paz. Baba is establishing a world. Baba está estableciendo el mundo de la paz. From this land of peace. De esta tierra de la paz. I will go to the voy a ir peace a la tierra de la paz y la felicidad. Is establishing for me. Que Baba está estableciendo para mí. Stay focused on being
Estoy enfocado en esta paz. Con esta conciencia de que soy un alma y de que soy paz, nutre mi ser y me siento refrescada. Om Shanti. Om Shanti.